José Aramis convocó a asistir a lo que considera la marcha histórica, que pretende agrupar a 1 millón de personas el próximo domingo en la ciudad de Santo Domingo, en contra de los actos de corrupción e impunidad que se cometen en el país. Todo apunta a que la gran marca del millón contra la corrupción supere todas las manifestaciones de masa que se han hecho en el país. Las razones han aumentado para que la población se pronuncie contra la corrupción y la impunidad. Todos los días la gente tiene que observar cómo nuevos escándalos de corrupción se destapan. En ese sentido, San Francisco de Macorís, que es un pueblo que siempre se coloca a la vanguardia en los movimientos por mejores condiciones de vida para los dominicanos, tendrá una participación importantísima el próximo domingo. Se está convocando al pueblo de San Francisco de Macorís, a todos los sectores sociales, todos los sectores que rechazan la corrupción, todos los sectores que están en contra de la impunidad, todos los sectores que están en contra del desempleo, a que marchemos hacia la capital el próximo domingo a las 7 de la mañana, partiendo del Parque Duarte, y otras paradas que habrán, que se comunicarán más adelante. Pero de lo que sí estamos seguros es de que el gobierno central va a sentir lo que es una manifestación de masa que dice hasta dónde está dispuesto el pueblo dominicano a enfrentar la corrupción que empobrece cada día más al pueblo dominicano. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.